chicos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a trabajar un producto que encontré en el Dollar City y me pareció bastante económico. Tiene un costo de 18 mil pesos y son las cuentas fundibles. Esas cuentas que nosotros podemos hacer llaveros, portavasos. Yo en este momento ya hice una prueba con Melody y voy a hacer en este momento otra prueba y la voy a hacer con un portavasos. Voy a hacer el portavasos y les voy a mostrar de una vez qué es lo que contiene este material que lo venden en el Dollar City. Entonces, sin nada más, iniciemos. Bueno chicos, para sacar más fácil el material, yo traje una bolsita para luego colocarlo. Entonces vamos a mirar qué contiene este tarrito. Tiene el papel para luego colocar el calor. Tiene instrucciones. Más papel. Ahí se me cayó y ahorita lo alzo. Las instrucciones ya las he leído y creo que estas vienen como que tres hojas. Muestra. Sí, señor, vienen tres hojas. Sino que esta ya la había sacado para hacer la de Melody en este momento. Tres. Bastante económico porque yo he averiguado en otras partes y esto es sale más caro, más costoso. Vamos a sacarlas acá. Por eso traje una bolsa porque es más fácil luego hacer como forma de embudo. ¿Por qué las estoy sacando acá? Porque resulta que las plantillas vienen por dentro. Entonces viene una de cuadrado. Viene una de corazón y viene una de círculo. Esta es la que voy a utilizar para hacer mi portavasos o mi portaposillo. Entonces vamos a correr un poquitico esto para acá. Y vamos a ir a estar haciendo mi portavasos. Mi portavasos va a ser una carita feliz. Entonces, todo el contorno va a ir de negro. Lo que no vienen, si ustedes se dan cuenta, son pinzas. Yo creo que yo tenía unas pinzas. Ah, las del depilador, pero es más fácil. Estas. Si les incomoda, pues utilicen las pinzas del depilador. O hay unas pinzas que vienen en las gomitas, en los tarros de gomitas. También las pueden utilizar. Creo que me rinde más con la mano. Bueno, a partir de ahora este video se va rápido.
Listo, me parece más bonito. Bueno, aquí ya tengo la carita feliz. Ahora vamos al último paso, que es poder colocar la temperatura de la plancha para poder unir todas las piezas. Siguiente paso. Bueno, chicos, después de terminar, vamos a recoger todo esto. Volvemos a colocar. Estas plantillas las voy a dejar por fuera para que me queden después más fácil. Listo, ya llenamos nuevamente nuestro tarrito. Fácil. Ahora las instrucciones nos dicen que debemos de alistar la plancha, quitar el vapor y vamos a unir todas las piezas. Entonces, bueno, chicos, aquí les voy a enseñar un truquito con esto. Vamos a colocarle cinta para evitar de que se nos dañen nuestras guías. Porque mira, cuando hice a Melody, la trabajé desde la guía y siempre se alcanza la temperatura, alcanza a dañarla. Entonces es mejor colocarle cinta, les voy a enseñar cómo. Le ponemos cinta en toda la figura. De esta manera. Y si necesitamos más, pues colocamos más. Vamos a usar la otra. Listo. Ahorita si nos salen algunas, las presionamos y las colocamos. Vamos a colocar la otra parte. Igual, le hacemos presión para que se nos peguen todas. Listo, ahora volteamos y ya podemos sacarla desde nuestra plantilla. Si se nos caen unas, no se preocupen, ya ahorita las ubicamos de nuevo, pero esto es para que nuestra guía no se nos dañe. Vamos a colocarlas acá. Listo, esta. Mira. Listo. Listo. Aquí una negrita. Listo, vamos a arreglar estas que son los bordes. Y esta otra. Listo. Okay. Listo. No pasa nada. Esto lo hacemos por precaución de que nuestra guía no se vaya a dañar. Así como me pasó con esta. Vamos a cortar un pedacito de cinta. Listo. Vamos a quitarle aquí también.
Opa, opa, opa. Listo. Ok, aquí ya tenemos nuestra carita lista para ahora sí planchar. Entonces, con eso ya salvamos nuestra guía. Vamos a poner nuestro papel haciendo presión y vamos a calentar nuestra plancha a temperatura media alta sin vapor, por favor. Y la vamos a planchar durante 20 segundos. Luego dejamos enfriar y hacemos el mismo resultado por el otro lado, quitando la cinta. Vamos a planchar. Dejamos enfriar y esperamos para retirar el papel. Bueno, chicos, ahora con mucho cuidado lo vamos a voltear, le vamos a quitar la cinta. Con mucho cuidado. Chan, 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 chan. Salió re fácil. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Colocamos esto. Esperamos que se caliente. Y si quieren lo pueden dejar de portavaso. O ahorita les enseño cómo colocarlo con llavero. Y planchamos. Hacemos presión durante 20 segundos. Bueno, luego dejamos enfriar y lo mismo, retiramos. Ahí ya se nos puede ver la carita. Bueno, chicos, y así quedó nuestro trabajo. Bonito, ¿cierto? Si queremos, como todavía no está el frío, pero quiero terminarlo, le podemos colocar algo de presión para que no se nos vaya a quedar así como hacia arriba. Entonces en ese momento vamos a ponerle este tarrito, vamos a hacerle presión hasta que se enfríe para que no nos quede así como. Bueno, chicos, en este momento ya nos quedó así, lo podemos utilizar de portavasos. Mira, portavasos, perfectamente queda, ¿cierto? Este es mi pocillo, pero estaba con café. Perfectamente queda, o lo podemos utilizar de llavero. Entonces vamos a conseguir una argolla de llavero, la vamos a meter en una agujeta de estas. Listo. Chicos, hasta aquí llega nuestro video, espero que les haya gustado y me pareció bastante recomendable este producto. No tengo nada que ver con el Dollar City, pero mire que es bastante didáctico para los niños. Una recomendación cuando sea el manejo de la plancha, ahí sí, chicos, le piden la ayuda y la colaboración de un adulto para que les colabore con la plancha y no se vayan a lastimar. Bueno, creo que este no me quedó tan bonito, me quedó más fundido que este, pero este ya a medida que uno va practicando va cogiendo. Los invito a que se suscriban a mi canal, espero que les haya gustado y hasta un próximo video. Bye.